Hola amigos, soy Iker de lejarazosport.com y nos encontramos en Francia, de camino a Irlanda, donde SigSauer va a presentar una nueva gama de visores con tecnología BDX que promete revolucionar el mundo de la caza. Vamos a verlo. Al día siguiente, tras una breve introducción teórica a la nueva tecnología que SigSauer ha desarrollado, nos desplazamos hasta un campo de tiro cercano para la primera toma de contacto con los sistemas BDX. La tecnología BDX se compone de un visor de la serie Sierra y de un telémetro de la serie Kilo, que se comunican por Bluetooth. Rangefinder, I can see in here it says pin 5.8. As soon as I did that, it paired with it, and it says upgrade. No, don't do that. You got the BDX app. Sincronizamos telémetro y visor mediante la aplicación móvil y establecemos los parámetros balísticos. So it should be in there. It's because it's not. You only can see 5 right now. Yeah, you've got. Yeah, you've got data connection and. Tras la sincronización del sistema, nos preparamos para efectuar disparos a diferentes distancias y comprobar la efectividad de las soluciones balísticas. ABU. ABU, okay, yes, so that's correct, probably yeah. Made a difference here. It got stuck before. En nuestro caso, recibimos un Sauer 100 en 308 Winchester dotado con munición Federal Fusion. El tipo de rifle, calibre y munición es perfectamente válido para cualquier tipo de caza en Europa. That's all there is to bond them. And now, once you've done that, that's all you need to do. Okay. La tecnología BDX consiste en un telémetro de la serie Kilo junto con un visor de la serie Sierra 3. Ambos se comunican entre sí por Bluetooth y transmiten, tras la medición, el punto de caída exacto a la retícula del visor. Entrando en profundidad en la tecnología BDX, esta consta de sincronizar un telémetro Kilo con un visor Sierra 3 a través de una aplicación móvil. Una vez que introduzcamos nuestros datos balísticos del cartucho exacto que estamos empleando, al móvil, este lo comunicará al telémetro y lo emparejará con el visor. A partir de ahí, no necesitaremos el móvil para nada más. Simplemente tendremos que medir con el telémetro, este transmitirá el punto de caída exacto al visor, poner el punto rojo sobre la pieza y disparar. Así de sencillo. Los telémetros SigSauer de la serie Kilo están reconocidos como unos de los mejores del mercado. Existen diferentes distancias a las que pueden medir, desde el kilo 800, 1200, 2200, 2400, y todos ellos tienen en común la tecnología BDX, es decir, la capacidad de comunicar a un visor Sierra 3 los datos relativos a la distancia y la balística del cartucho, para que éste corrija su retícula.
visores de la gama Sierra 3 cuentan con unas características especiales pese a tener la apariencia de un visor normal. Cuentan con su módulo de iluminación, su rueda de paralaje, sus torretas estándares, el aumento de magnificación, pero tienen aquí una lucecita azul que indica que se está comunicando con el telémetro. Dentro de la retícula cuentan con multitud de puntos, tanto de deriva por viento como de caída de la bala, para mostrarnos el punto exacto en el que impactará nuestro cartucho. Esta solución balística BDX da los datos relativos a la caída de la bala hasta 800 metros y cuenta con muchas particularidades con las que otros visores no cuentan. Su retícula es en segundo plano focal, pero en el momento que ajustamos los aumentos, el punto se desplaza al lugar correspondiente. Es decir, es independiente en qué aumento nos encontremos, que el punto siempre reflejará el lugar de impacto de la bala. Bueno, ya estamos en el campo de tiro. Tras una presentación técnica esta mañana de toda la tecnología BDX de Sig Sauer, hemos llegado aquí, hemos descargado la aplicación y estamos conectando el telémetro Kilo 1800 con el Sierra 3, que se conectan a través de Bluetooth. Ahora vamos a probarlo y ver qué tal nos va. More magnification than match, and those guys should mark it, and we should be able to communicate with them and find out if we're high, low, and we can correct our muzzle velocity. I slipped this. Bueno, ya hemos disparado los primeros tiros con los rifles Sauer y la óptica Sig Sauer Sierra. Hemos comprobado que el cero esté bien con munición federal y bueno, hemos obtenido un primer grupo muy bueno, que hacía menos viento y los cañones estaban fríos todavía. Y bueno, luego hemos seguido disparando, la verdad que el cero del rifle está perfecto. Vamos a ver ahora a más distancia qué tal se nos va. Acabamos de estar probando la tecnología BDX en este campo de tiro a 100 y 300 metros y funciona genial. Es una tecnología muy rápida, tan rápido como mides con el telémetro, se actualiza el punto en la retícula. Hemos tirado con un buen resultado y bueno, ahora vamos a ver qué tal cazamos. Estamos a punto de salir de caza, la verdad que es un marco incomparable. Vamos a ir detrás del ciervo sika, es una especie introducida en Irlanda hace muchísimos años y que ha perdurado aquí. La verdad que es un sitio muy curioso de cazar y bueno, vamos a ver qué tal se nos da seguir a ese ciervo tan particular. Bueno, estamos aquí. La verdad que hemos subido en poquito tiempo un montón de metros respecto a donde hemos dejado los coches. Y bueno, ahora mismo estamos intentando buscar con ayuda de las ópticas algún ciervo sika que esté por aquí cerca. La verdad que tenemos la opción de tirar tanto al otro lado del valle como detrás nuestro. Y vamos a ver qué tal se nos da y si encontramos algo, la verdad. Al guarda se le ve experimentado y desde luego está muy confiado de que podremos hacer algo. Just inside here. Look, there's a stag up above, look. We are from the mountain. Yeah, yeah, going. See. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Do you see the sheep? Yeah, the three sheep. Three sheep. That road that continues up. Yeah. Little bit wide down. Ah, all right. Yeah, yeah. There are two or three black spots. Yeah. Just in front of this rock. Yeah, yeah. One is moving.
Sí, ha sido el primer Sika. Creo que ha sido uno de los primeros de la jornada de caza. Ha sido la única oportunidad que he tenido de dispararle. Primero he usado el telémetro, luego he puesto el punto rojo sobre la pieza y finalmente he disparado. Ha sido muy fácil. El sistema BDX puede ser muy útil para la caza de depredadores en los montes, ya que nunca sabes a qué distancia van a estar los animales. Por eso creo que puede ser muy útil para los cazadores. No es difícil de usar y cubre un amplio rango de distancias. Es muy cómodo. Muchos años atrás, antes de que hubiera jabón, esto es lo que se usaba en la guerra. Con esto te lavabas las manos. Son como las toallitas húmedas antiguas. Ya está, agradable y limpio. Hay agua en su interior. Está lleno de agua. También actúa como un antiséptico. Aquí es donde el ciervo escarba y deja su rastro. Está marcando su territorio. Es su espacio, su área. Antes le hemos llamado y se ha creído que había otro macho en esta zona. Entonces él ha venido a defenderla. Este ciervo no es de 8 puntas, pero es uno de 6. Como puedes ver, está rota, seguramente por pelearse con otros machos. Antes hemos visto a 3 machos cerca de él. Creo que este era el líder de la zona, porque el resto tenía miedo de acercarse. Cuando hemos usado el reclamo, el Sika ha venido a defender su territorio, a luchar. Así es la caza. No es un blanco que esté quieto, se mueve. Así que creo que lo hiciste bien. Creo que este rifle es un buen rifle. El ciervo se ha movido entre 150 y 250 metros en su huida. No has tenido que ajustar las torretas de tu visor en ningún momento. Eso es lo que me gusta del visor. Marca dónde irá la bala. El Sika ha ido hacia arriba y hacia abajo, alejándose cada vez más. En la mayoría de los casos, uno no tiene tiempo de ajustar el visor. Por eso el BDX ofrece esta ventaja. Se anticipa. No tienes que comunicarte con el visor. Él se comunica contigo. Creo que es un buen resultado, ya que el animal es muy fuerte, difícil de matar.
come. Maybe from there? Or? Yes, 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 this way. We have the lights, and I think we have everything. Eh? Estamos aquí por la mañana, hemos madrugado bastante, muy muy pronto, la verdad que no esperábamos hacerlo tanto, pero bueno, ya estamos en el monte, aquí al resguardo de estas buenas piedras, mientras esperamos a que lleguemos todos, porque la verdad que el viento está bastante desagradable esta mañana. Entonces bueno, vamos a subir este risco que tenemos aquí atrás para poder cogerlo desde arriba hacia abajo, encontrar el viento y poder sorprender a los ciervos sika, que esperemos que estén en una especie de altiplano que tenemos ahí abajo. Vamos a ver qué tal se nos da y seguiremos. Lo que hacemos es ir tras los sikas. Son muy escurridizos. Durante la berrea, son muy bravos. Es el mejor periodo para darles caza. Cuando la berrea se acaba, los sikas desaparecen y se alejan de las hembras. La berrea empieza desde la última semana de septiembre hasta la tercera o cuarta semana de octubre. Este es el mejor periodo, cuando los machos van tras las hembras y se dejan ver. Después de un palizón esta mañana, volvemos a estar aquí, subiendo al primero de los lagos. Hemos estado la mañana en la zona de arriba. Nuestro compañero Máximo ha podido disparar a un sika, pero la verdad que estaba bastante lejos, casi a 400 metros. Había viento racheado en diferentes direcciones, en nuestra posición, en la del sika. No ha tenido la suerte de alcanzarlo, pero estamos aquí de nuevo, en un marco incomparable y tras los sikas de nuevo.
Wait a little bit, please. Acabamos de bajar casi todo lo que nos faltaba ya. Venimos de ahí arriba, no se ve ni torta. El cielo también está precioso, estamos en mitad de la nada y se ven todas las estrellas. Pero bueno, todo iba muy bien hasta que hemos cazado un ciervo sica casi al anochecer, cuando estaba entrando la niebla. Luego hemos tenido un descenso en el que incluso el guía ha dudado un poco de por dónde bajar. Y bueno, hemos acabado bajando un poquito, en una experiencia un poquito extrema. Ha habido momentos en los que teníamos que quitarnos las mochilas, tirarlas abajo, porque el desfiladero era tan estrecho que había que bajar agarrados como lapas. Pero bueno, la verdad que es la caza. Nos hemos entretenido un poquito despiezando el bicho y cogiendo las partes de la carne que nos íbamos a bajar, que se aprovechan las partes de los jamones de atrás y los lomos cuando no hay más opción. Y bueno, ha estado muy bien, es toda una experiencia que muchas veces solo la caza te aporta, pero bueno, hoy hay que reconocer, igual estoy incluso un poco más expresivo, que ha tenido su miga el volver aquí durante 2 horas en la noche con 2 frontales, 5 personas, una previsión excelente de esto. Y bueno, estamos ya casi abajo, vamos a nuestras habitaciones a cenar y a compartir la experiencia con el resto de compañeros. Sure. See you tomorrow. Ah, tomorrow. Okay. Bye bye. Sure. See you. Thank you. It's incredible. Huh? Yeah. Head. So this is the entrance. Yeah, it's good. Yeah, perfect shot.
Hoy hemos venido a una zona más lisa, más de pastizales, de campas, cerca del monte. Y bueno, nuestro amigo Máximo ha podido hacerse con un sika que hemos tirado aquí en esta zona. Apenas han dado unos metros. La verdad que ha sido espectacular. Había una berra increíble de ciervos. No de los sikas, sino del ciervo rojo, lo que nosotros tenemos en España. Y bueno, pues entre ellos había algunos sika y nos hemos podido hacer con este. Ha sido un buen tiro, lo hemos visto todos. Había liebres cruzando, ciervos berreando y bueno, estaba el sika este que nos había detectado ya. Y bueno, Máximo ha podido dispararle y bueno, aquí estamos con él. Tiene 6 puntas, suelen tener un máximo de 8. La verdad que está muy muy bien. Y bueno, ha sido otra bonita experiencia, todavía está amaneciendo, seguramente sigamos cazando un rato. El pase de palomas por encima nuestro es increíble, la verdad que el sitio ha sido impresionante. Ha sido un día complicado. Hemos estado cazando el sika esta mañana y nos han ofrecido la opción de venir a por las cabras salvajes que estaban bastante lejos de nuestra ubicación. Hemos tenido un camino de unas 3 horas. Finalmente, el guía de las cabras pues bueno, ha conseguido encontrar un rebaño que estaba camuflándose entre las ovejas. Campas están llenas de trampas, hay un montón de piedras con huecos, falsa hierba que pisas y te hundes. Finalmente hemos podido encontrar un grupo, la verdad que ha sido una manera un tanto curiosa de disparar. Nuestro compañero y nosotros hemos disparado simultáneamente y bueno, nos hemos hecho cada uno con una cabra de este rebaño. El guía está muy contento porque son dos buenas piezas para lo que suele haber aquí y bueno, nosotros también, lógicamente, por la experiencia. Realmente, tan pronto como hemos llegado y nos han dicho que era el momento de disparar, se ha notado la agilidad de los equipos de Six Hour, porque bueno, ha sido medir con el telémetro, observar dónde estaba el punto en la retícula, poner ahí la cabra, disparar y simultáneamente los dos hemos podido abatir los dos ejemplares. La verdad que es un utensilio muy, muy práctico que seguramente sacará de muchos apuros a los cazadores en nuestro país. Hemos tirado a una distancia de unos 180-182 metros. Hemos tenido que prepararnos muy rápido, ya que según hemos llegado se han empezado a mover. He usado el BDX con el telémetro y he puesto el punto sobre la pieza. Tan rápido como la teníamos a tiro, hemos disparado. Hasta aquí los 4 días de caza en Irlanda. Han sido geniales. Hemos estado tras el ciervo sika 3 días en las montañas. Ha sido una experiencia realmente dura. Y ayer tuvimos la oportunidad de desplazarnos por cabras salvajes, bastante al norte en la región. Otro tipo de paisaje, de pastizales llenos de trampas y agujeros de piedra donde podías meter las piernas en cualquier momento. El visor Sierra de Six Hour y el telémetro Kilo nos han acompañado y nos han ayudado mucho.
Es muy interesante saber que la medición que haces con el telémetro se transmite al visor con la caída exacta y la balística exacta de tu cartucho, y en la retícula se refleja el punto de impacto de la bala. Eso nos ha ayudado mucho a poder terminar con éxito varios lances que hemos tenido oportunidad de cazar estos días. Sin duda, sin estos equipos de Sig Sauer, la experiencia habría sido bastante más complicada. Ahora ya comienza la nostalgia de que nos vamos, y realmente ha sido un sitio precioso en el que cazar. Por un lado, las duras montañas que hemos escalado con todos los equipos, y por el otro, la caza ayer en el norte. Es incomparable e intentaremos volver, sin duda.